entero, ¿no? El problema con el entero. Mauricio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la...
acá. No, no. Dejáselo para los chicos. Déjeselo ahí para los chicos. Después cuando terminen, toman los chicos. Sí, Agus. No.
¿Qué fue lo que dijo Junta cuando terminó el primer tiempo, que iba perdiendo a cero, con un jugador menos? ¿Qué le dijo en el vestuario? Nada, que estábamos jugando el juego de ellos, todo por el medio, teníamos que abrir la cancha y fue para afuera. ¿El cambio que hizo por roles, les vino bien, les trajo un poco de aire a vos y a Costa? Sí, sí, vino bien también porque hizo el gol, eso fue importante, empatar porque iba a ser difícil hacerle el empate, pero bueno, empatamos, se sumó a seguir por este es el campeón. Cristian, el campo no estaba en condiciones como para desarrollar el fútbol que vos estás acostumbrado, ¿no? No, pero bueno, ya está, el otro día tampoco estaba adaptado, pero sin embargo no fue bien, no me fue más o menos, pero tranquilo que esto es largo y por suerte este es el camino. ¿Te vas conforme? Sí, me voy conforme. Bueno, Cristian, gracias y felicitaciones, aunque sea por un punto. Bueno, gracias. Cristian, seguramente esto da un plus para seguir trabajando, porque Almirante viene bien, se va encontrando el rumbo, el fútbol aparece esporádicamente, pero aparece, que es lo importante. Sí, tranquilo, se sumó un punto importante en una cancha difícil, en un lugar complicado, así que tranquilo, a seguir laburando, que ahora tenemos otro partido muy difícil también. ¿Te desespera no marcar? Nada, tranquilo, si te desesperas es peor, hay que estar tranquilo. Gracias, Cristian. Nada.